Hola. Hola, buen día, buen día. bueno, acá estamos arreglando, La bueno, re vueltita. la vueltita, recién nos levantamos hace un ratito, estuvimos tomando mate, se nos abolló esto, ahora. Ay, qué suerte que lo pudiste arreglar. Bueno, le vamos a mostrar un poquito cómo viajamos. Acá tenemos dos cajoncitos, en uno va Mi ropa. la ropa de Norma, acá va mi ropa. Tenemos dos cajoncitos iguales, que no suele pasar esto en casa. En No, casa no, un no. cajoncito es mío Y y lo todo el demás ropero 14 es mío. cajoncitos de... Bueno, acá llevamos comida, que la ponemos acá arriba. Sí, Todo el porque lugarcito se aprovecha. se aprovecha. Ah, esto es fantástico, Este es amigo. bárbaro. Mira, mostrale. Sí, Acá acá. tenemos los cubiertos. Sí, hay un pancito. Un Había pancito. pancito para el mediodía, mirá. Ah, mira, no Hay lo había dos, visto. no lo había visto. Está fantástico. Después tenemos yerba, Maní, maní, los vasos, miel. hay miel. Y acá tenemos, vamos a ¿Qué hay mostrar lo que ahí? tenemos. Hay ahí Azúcar, azúcar, café, están los platos, cocoa, platos. Esto, ah, mira, no repasadores. lo sequé ayer. Pará, vamos a secar. Este es un colador lindísimo, Ah, que miren mostrale. porque se hace así. Queda el colador, estas cosas que que se De arrollan, silicona. sí, que se dejan finitas, son ideales para Y viajar. acá traemos potitos. ¿Cómo es que se Hay dos dicen? platos más acá. ¿Cómo es? Estos son platos de sopa, ese, y esto es para postres. Y dos boles para la ensalada. Saliendo vos en el medio, ahora Acá sí. tenemos un tercer piso que mi amiga Cristina me regaló. A ver qué más. Acá tenemos las pinzas para la ensalada. Acá tenemos para hacer batido. Que no hacemos Nunca nunca. jamás hicimos un batido. Hay cosas que a veces se llevan y que no. No, pero cuando hacemos campamentos así, que hacemos campamentos con la carta sí he hecho Ah, sí. pizza, he hecho guiso, he hecho de todo. Sí. ¿Y acá qué Bueno, para que tenemos? cortamos y lo pongo en otra. Espera, amor, pará. Lo pongo en otra posición. Y seguimos. Bueno, Ahí. a veces no cierra. Ay, no, ¿cómo va a cerrar si está el papel higiénico atrás? Acá había un papel higiénico. Pará. Bueno, mostrá acá. Bueno, acá seguimos con el cajoncito, acá hay cereales, galletitas. Y bueno, un condimentero que vamos a sacarlo. Sí, porque Está bonito, ¿no? Hay galletas, más algunos galletas, tuppers. más Siempre es té. bueno tener tuppers. Acá, esto está precioso, miren qué bonito que es. Que hay todo ahí. Bueno, hay de Pimentón, todo, pimentón, orégano, orégano, todas esas tomillo. cosas. Esto está buenísimo. Hay chía, porque todas las mañanas tomamos chía y lino. Sí, con un menjunje que hago de limón. Qué bueno. Limón y aloe. Limón, aloe, jengibre. Esto para sacarlo, esto vamos a almorzar hoy, que es arveja y choclo. Sí. Con lechuga, tomate y un arrollado de carne. Bueno, está todo ahí. Está todo. Y acá tenemos todas las herramientas. Ah, sí. De todo. Todos los cables. Y ahora vamos a empezar a doblar esto, la colcha. Vamos a hacer la cama ahora. Sí, la colcha es Esta es una colcha que la tuvimos que de tirar anoche pluma. porque da un calor enorme esto. Es de pluma. Con esto no pasamos frío No sé jamás. cómo se llama. Ay, perdón, te tiré algo. Bueno, no importa. Bueno, vas a tener que ¿Qué tengo que hacer? ayudarme de aquel lado, ¿te parece? O sea que Dame ahora yo. tengo que ayudar. Voy del otro Porque lado. están los platos, la computadora. Tengo que sacar Bueno, los platos. amigos, Los platos. así hemos La viajado con media. las medias mojadas, porque hay un, miren, hay una humedad espantosa.
y me va a ayudar a hacer... Hacía hace años que viajamos. Sí, de esto era un lujo cuando los nenes nuestros eran chiquitos. ¡Buah! Cuando los nenes eran chiquitos viajábamos... ¿Con una carpa? Con una Brasilia, una camioneta Brasilia, que... Nunca le pusimos nombre a la Brasilia. La Brasilia era Brasilia. Era Brasilia. Después cambiamos por una para ti, que era más o menos igual, un poquito más grande, porque en el fondo tenía para poner muchas cosas. Sí. Y le decíamos para ti también. Le decíamos después para cambiamos ti. Por la Fefita. La Fefita. Que era una camioneta EFA, que era más o menos como esta, pero mucho más chiquita. Sí. Después de la EFA, fuimos a la Lifan, a otra igual a esta, pero... Furgón. Furgón, no tenía asientos. No. Esta, como ven, no tiene asiento, pero los asientos están acá abajo. Claro. Le ponemos... Una parrilla. La parrilla de la cama arriba y está ahí, colchón y todo esto. Y los asientos los bajamos. Entonces queda bárbaro. Porque abajo de los asientos va muchísima cosa. Bueno, pero esta que es la despedida de la vueltita. Esta es la despedida de la vueltita. Por eso el video se llama así, porque porque ahora hace mucho tiempo estábamos por adquirir algo más grande. Uh-huh. Y bueno, y lo adquirimos hace mucho tiempo también y lo estamos preparando. Hace un año. Hace mucho tiempo también. El 9 de noviembre la adquirimos y hace un año y la estamos preparando para salir. Ya hemos salido. Ya hemos salido con ella, sí. Hemos mostrado algunos videos que estamos con ella, pero no la quisimos mostrar mucho porque pusimos todas las cosas sueltas ahí, sillones, cosas, pero era un gusto que quisimos darnos y pasamos muchísimo tiempo, muchísimos años, ¿verdad? ese sueño, o sea que los sueños se cumplen. Claro que se ahora. Cumplen. O sea, este es el tour de la vueltita, es el tour de despedida, porque capaz que nunca se dice que es el último, pero ponele, es el penúltimo viaje con la vueltita que hacemos. Pero hemos ido por todos lados. Si disfrutas de nuestros videos, te invitamos a suscribirte y activar la campanita. De esta manera recibirás notificaciones cuando publiquemos un nuevo video en YouTube. También puedes darle me gusta y dejarnos un comentario. Nos encanta recibir tu apoyo. Gracias por estar con nosotros. Con las cosas, acá tenemos la heladera, que la heladera es una... ¿Heladera ese? Es como es es una heladerita que le ponemos hielo y tenemos todas las cosas acá adentro. Sí. No, hay que comprarle hielo siempre. Y después... A ver, abrila, vamos a mostrarla adentro, ¿qué es lo que tiene? Botellas. Yogur, botellas con hielo, yogur y... Esas botellas que estaban viendo... Y todas esas botellas... Es hielo que hacemos. Y bueno, cuando se termina el hielo, compramos hielo. En cualquier lugar se compra una bolsa de hielo y está. Bueno, vamos a mostrarla. Mira, ahora está contenta. Norma está contenta porque tendió la cama, porque dice que estaba todo muy desarreglado. Sí. Para andar mostrando. Bueno, yo me gusta el orden. Todo el orden. También linda la cama, miren cómo es. Salta una moneda ahí arriba y rebota. Sí, sí. Este es mi portafolio. Ahí va. Ahí está. Está, ahora sí me gusta. Bueno, y ahora le vamos a mostrar acá abajo, que acá está todo ordenado. Arriba, abajo, está todo... Es un lío.
hay zapatos, hay un sombrero, cepillo, la garrafa, porque ahí tenemos una garrafa que ahora no la usamos porque acá hay electricidad. Y entonces usamos esta otra calderita eléctrica que está acá. Esta calderita que viene bárbara. Porque en este camping hay electricidad. Después acá abajo tenemos carteras de Norma. De una luz solar. Una cartera. Allí, ese cosito que ven ahí negro, tenemos todos los medicamentos. Por las dudas. Ahora usamos uno contra la alergia porque acá hay mucho mosquito. Ay, sí, están bravos. Eso que están viendo ahí es el bueno, los españoles, argentinos, todos le dicen poti. En realidad acá en Uruguay le decimos baño químico. Es un baño químico que está muy bueno. Pero es más fácil decirle poti. Sí, es más fácil decirle más poti. Chiquito. Pero nosotros somos complicados, entonces les decimos baño químico. Sí. Bueno, y acá estamos. Esta es la vueltita. Acá está Norma acomodando ropa. Y acá estamos en un camping precioso. Que ahora no hay nadie porque estamos a fines del invierno. No hay nadie. Ahí pasa la ruta. Pasa un autito. Pero es un lugar precioso que... Le vamos a mostrar. Que ya se lo mostramos en el video anterior. Sí. O sea que si quieren ver todas las bellezas que hay en este camping, miren el video interior que le vamos a decir aparte cómo llegar también acá. Porque sí, es un lugar complicadito. Es complicadito, sí, llegar. En no realidad no lo conoce nadie. En realidad nos perdimos. Sí, no lo conoce nadie este camping. Es como para la zona acá, para un pueblo que hay más adelante que se llama Blanquillo. Pero fíjense ustedes que tiene parrillero. Tiene mesitas, tiene luz, tiene agua para bañarse, aunque el agua es fría. Nos bañamos ayer con agua fría, pero bueno. Y sí, pero está bueno bañarse con agua fría. Tiene este arroyo que tiene juegos. Está bueno, está precioso. Otra cosa que está bueno, que es gratis. No, nadie te cobra nada. Eso está bueno. En el video anterior le damos todas las coordenadas para que llegue. En el video anterior explicamos brevemente cómo llegar a este camping. Ahora vamos a proporcionar una descripción más detallada. Para llegar saldremos de Durazno y tomaremos la ruta 5. Después de unos pocos kilómetros doblaremos en la ruta 14. Siguiendo por esta ruta llegaremos a Villa del Carmen. Continuaremos por la ruta 14 hasta llegar a un camino vecinal que se desvía hacia la izquierda y está señalizado como Blanquillo. Antes de llegar al cruce con la ruta 43, encontraremos este hermoso camping. Bueno, y acá llevamos estos que es muy práctico, que va atado atrás del asiento y que ahí pones cositas chiquitas, cosas que usas todos los días, el cepillo de dientes, acá que hay jabón. Me parece que debe haber algo privado porque dice que no lo abra. Después acá hay... pusimos el... ¿Cómo es? El enchufe, que lo traemos de afuera. Y ahí tenemos una luz que la prendemos de acá. Que quedó muy práctica. Eso también lo ponemos así, no viene con la camioneta. Lo ideamos hoy. Porque a veces hay que idearse muchas cosas en el momento. Y acá tenemos nuestra banderita. Que ni Norma sabe que la puse ahí. Sí, la vi. Ah, ¿la habías visto? Después la sacamos, no andar en el camino con eso. Y bueno, y acá unas lonas que pusimos para que no nos vean de afuera cuando dormimos de noche. Que también. Porque nos dio estábamos muy halagados y no colgamos las cortinas. No, las cortinas, y quedaba mejor esto que las cortinas. O sea que ahí tenemos. La vueltita, un accidente que tuvimos hace un tiempito que nos dimos contra un tronquito que había mal cortado un árbol, dejaron el tronco abajo y no lo vimos. Y nos dimos, todavía no la hemos arreglado, pobrecita. Nos ocupamos de la otra y de esta la dejamos. Pobre.
y nos despedimos del van tour de nuestra querida vueltita, y como siempre lo hacemos, es con música. Hoy nos encontramos acompañando a Cacho Lavandera en el recital que hicimos para el ciclo Autores en Vivo de Agado. Chao, hasta el próximo video. Gracias.